Mundu guztia atxebilduta zitzegin du. Mundu guztiak, eta ni pentsatzen nun eztabaidak ikusten ditunean, kideak ikusten ditunean eztabaidetan pentsatzen nun. Ematen du gu gobernatzen ari garela, eta beste guztiak oposizioan daudela. Hori da proiektatu dutena. Agian subkonstientea traizionatuak ero, horrela egin dute. Baina gu toki askotan gaude gobernuan, beste batzutan ez. 29an toki gehiagotan egongo gera gobernuan. Eta hori da proiektatu dutena. Eta oso harro nago gauza bateaz. Estoy muy contento y muy satisfecho por una cosa que me parece importante de reseñar. Nosotros y nosotras dijimos desde el principio que no íbamos a entrarle a la campaña del barro, que no nos iban a encontrar ahí. Y hemos soportado de manera estoica, casi hemos hecho budismo político para decir no nos interesa ese debate, nos interesa un debate de altura, nos interesa un debate de soluciones, nos interesa un debate para que la gente vea qué es lo que propone cada cual para este país. Y por eso hemos dicho desde el inicio, aquí hay dos posibilidades. Los de siempre pactando con los de siempre para hacer lo de siempre y van a hacer más gobiernos de salvación laboral que gobiernos de salvación nacional. Y está la alternativa que representa lo que no es una sigla, sino un proyecto político, popular, nacional, euskaldun, feminista, socialista y abertzale, que es el que representa Euskal Herria Bildu. Por eso necesitamos concentrar el voto en la única opción progresista que existe hoy y el día 28 en el sur del país para desalojar las políticas de derechas de nuestras instituciones. Y ese es el único voto eficaz, no hablo del voto útil. Hablo del voto que permite ganar y que permite ganar a la única opción que representa el espacio soberanista y progresista de este país.